La policía de Marinilla viene haciendo presencia en los diferentes sectores de la municipalidad con una serie de planes y actividades que tienden a prevenir el actuar delictivo. El toque de queda para menores, diversos patrullajes y constante acompañamiento a la ciudadanía han dado excelentes resultados que hoy se hacen evidentes en varios operativos realizados por esta institución y que dan tranquilidad en el aspecto de seguridad al municipio. Al respecto, el subteniente Galván, jefe de la estación de Marinilla, nos cuenta. Bueno, esta es una actividad que se viene realizando conjuntamente por Policía de Infancia y Adolescencia de la estación de Policía Marinilla. Va dirigida precisamente a concientizar a los menores de la jurisdicción del barrio San José, Los Rosales y todos los perímetros aledaños, para que desarmen frente a circunstancias que tienen que ver con juguetes bélicos, con armas blancas y demás objetos que pueden hacer daño a la comunidad o a los mismos menores. El lema de la campaña que se está realizando es porque la vida es un compromiso de todo, desarma tu alma. Como ustedes observan, hay una actividad de integración, de concurso entre varios grupos de menores. Lo que quiere es incentivar a hacer otras actividades, el deporte, programas, relaciones interpersonales entre ellos mismos. ¿Para qué? Para que saquen de su mente todas las cuestiones que tienen que ver con juguetes bélicos, armas de juego. Sí, efectivamente la policía en coordinación con la administración municipal viene realizando una serie de actividades, de planes, todos tendientes a prevenir el actuar delictivo en el municipio de Marinilla. Estos planes han tenido buenos resultados frente a captura de sujetos que han sido requeridos por orden judicial, captura de personas por diferentes delitos en flagrancia. También se está haciendo una actividad frente al dar cumplimiento al decreto municipal de que los menores después de las 11 de la noche no pueden estar fuera de sus casas, fuera de su familia. Se está haciendo el control con Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Administración Municipal, y pues hemos conducido aproximadamente 200 menores en lo que ha corrido a su vivienda, se le han entregado a su familia, se le ha explicado las actividades o lo que ellos puede incurrir el estar menores después de las 11 de la noche en la calle. De igual forma se le está haciendo unas citaciones para que concientizar a los padres de familia sobre la responsabilidad frente a los derechos de sus hijos. Los últimos días se han venido dando importantes capturas precisamente que han tenido que ver con sujetos que han sido capturados por diferentes delitos, específicamente el hurto a residencia, el hurto a persona, y pues estos sujetos han sido dejados a recaudo de la fiscalía, que han sido la autoridad que lo ha requerido. Es de anotar que el plan Desarme se viene realizando desde hace ya varios meses, y evidencia de ello son las obras de arte que con las armas recogidas se han hecho y adornan ahora las avenidas de nuestra municipalidad.